Ese día se hizo la primera marcha por la lucha por las 8 horas de trabajo, que se trabajaba de sol a sol. No había respeto por los trabajadores, se lo echaba como perro de los lugares de trabajo. No podías hablar ni de afiliación porque los echaban. No conseguías trabajo en ningún lado. Sí. O sea que había que calladito la boca, agachar la cabeza y hacer lo que el patrón quería. Y se hace la primera marcha por las 8 horas de trabajo y el descanso dominical en contra del trabajo nocturno. Así que hay que recordar la fecha, pero no como fiesta, sino como tiene que ser un día de reivindicaciones y de lucha por las conquistas que nos dejaron los mártires del 21. Mucha gente murió, mucho derramamiento de sangre. Quedaron ahí como testigo mudo en la Plaza San Martín, que en ese tiempo era Independencia. Mi viejo hablaba todos los primeros machos en la plaza. En los actos andaba y llevaba la bandera. Después, cuando lo empiezan a perseguir, va buscándolo, ya nos rodeaban el rancho que conté, que tiraba una bandera para el otro lado, ya la cosa se ponía brava. Bueno, mi viejo igual siguieron buscando la bandera y me tocó a mí. Muy difícil se ha puesto para la clase de trabajadores en estos tiempos que está tan bastardeada las leyes gremiales que hasta da vergüenza. Escuchar a veces los discursos de estos malvados, escuchar que van a arreglar el país cuando lo han recontrafundido, se han robado años de lucha y de trabajo que el obrero tiene que pagarlo.